pide y se te dará. Busca, encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Encontrará, recibirá, recibirá. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Sean todos y todas bienvenidos a este encuentro maravilloso con Dios, alrededor de la mesa eucarística, para alabarlo, bendecirlo y darle gracias por todos los bienes y favores que a diario nos concede. En la intención de esta celebración de la Eucaristía, en primer lugar, las intenciones de todos los que trabajan por esta obra de evangelización en Televid, las intenciones de todos los que están aquí presentes, los cumpleaños, esas fechas especiales que celebramos en familia, la salud de los enfermos, los peregrinos que vienen a nuestro canal, por todos los que nos piden que a diario los tengamos en cuenta en nuestra oración, que no nos falte nadie en nuestra petición a Dios, para que a todos los proteja la gracia y el amor del Padre. En la Iglesia celebramos hoy la memoria de San Bruno, sacerdote. Vamos a pedir de este santo su intercesión para que, con la ayuda de Dios y la intercesión de los santos, nuestra vida sea más llevadera y podamos ofrecer día a día nuestra vida y nuestros actos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios, que es Padre de todos, y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Con humildad y en la presencia de Dios, pongamos nuestros pecados y pidamos de Él su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios,
que llamaste a tu santo Bruno para que te sirviera en la soledad. Concédenos por su intercesión que en medio de las dificultades de este mundo vivamos entregados siempre a ti, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en su cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observáis la ley o por qué respondéis a la fe? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. San Pablo, lo hemos escuchado en la primera lectura, cuando se dirigía a la comunidad de los Gálatas y llamaba la atención de ellos por su insensatez, por su dureza de corazón, por su mente tan obstinada, porque no habían comprendido que Dios había enviado a su Hijo al mundo para liberarnos incluso de esa insensatez y de la dureza que impide al hombre ver más allá de lo que simplemente permite ver el sentido que conocemos como sentido de la vista. Es decir, llama a que todos nos concentremos en el valor de la fe y con ella de lo que la observancia de la ley y la fe juntas pueden obrar en el ser humano. El salmista, por su parte, nos ha recordado que Dios nos ha dado la salvación, que Dios nos libera, que Dios nos arranca del poder del enemigo, del odio, del poder que el odio mismo genera. Por tanto, es una invitación a recordar también esa alianza que el Señor ha hecho con su pueblo y a que nosotros renovemos permanentemente esa alianza con Él. Por su parte, el evangelista Lucas, en el texto de este día, pone de manifiesto un aspecto que pasamos muchas veces desapercibido, inadvertido, y es la importunidad. En un ejemplo que parece exagerado, pero que retoma aspectos muy especiales. El primero, la cercanía que proporciona la amistad, y el segundo, la inoportuna llamada que a la medianoche le hace quien no es precavido. Quien espera el último momento para afrontar cualquier situación, para afrontar lo inesperado, pero visto desde otra manera, con la previsión necesaria. Así es la vida del hombre cuando está lejos de Dios. El ser humano debe estar, por lo tanto, preparado para los momentos difíciles, para afrontar lo inesperado, para atender a las distintas circunstancias de la vida que hacen que todos tengamos que estar así, preparados, que ante la dificultad sintamos el apoyo de Dios en todo lo que hagamos y que experimentemos la cercanía de ese Dios que nos ama, porque es además nuestro amigo, que en todo momento y circunstancia está pendiente de qué necesitamos para acudir en nuestra ayuda. Ese es Dios. Ese Dios en quien creemos es el mismo al que le han cantado poetas, cantautores, al que podemos tener tan cerca que está a un llamado y que acude tan pronto lo solicitamos. El amigo fiel, el amigo del alma, el que está aquí y lo sentimos tan cerca que hasta podemos decir, lo podemos tocar y sentir. La palabra de Dios nos invita en cada momento a sentir a Dios y a la persona de Jesús, su Hijo, como alguien cercano, alguien que no nos deje experimentar la soledad, porque Él siempre está a nuestro lado, porque Él en la dificultad siempre está dándonos la mano, porque Él, Dios, es quien nos sostiene para que en los caminos peligrosos no tropecemos y quien nos extiende su mano para que cuando hayamos caído nos levantemos de nuevo.
en este año de la misericordia, que ya está por terminar. Demos gracias a Dios por tantas bondades que tiene con nosotros y sintamos su presencia entre nosotros como el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios de la bondad, que en la presencia de Jesús nos acompaña con su Espíritu en todo instante, se convierte en poder misericordioso para sanar los corazones afligidos y liberarlos en tiempos de hambre. Acudamos pues al Padre de la misericordia y digámosle una vez más: apiádate de nosotros, por tu bondad sálvanos, Señor. Amén. Misterio de amor, oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar. Quedarte quisiste muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Oremos para que este sacrificio nuestro sea del agrado de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, el sacrificio de tu pueblo y lo que ahora te ofrecemos, a gloria de tu santo Bruno, sea para nosotros gracia de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú llamaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo por él a la tierra prometida. Y en la etapa final de la historia nos has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu grandeza y benevolencia unimos nuestras voces a las de ángeles y santos entonando. Oh, sana, oh, sana, oh, sana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Estamos celebrando el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro arzobispo Monseñor Ricardo, de sus obispos auxiliares, Monseñor Edgar y Monseñor Elkin, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de todos los que ya descansan en tu paz, familiares, amigos, benefactores, vecinos y conocidos que han pasado de este mundo a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los que estamos aquí reunidos, de los que suplican nuestra oración por ellos, de los enfermos, de todos los que están necesitados en el cuerpo o en el espíritu. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles y los mártires, San Bruno, cuya memoria hoy celebramos, Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que el mismo Cristo un día enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda intranquilidad mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Intercambien un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está en medio de nosotros con su cuerpo y con su sangre Jesucristo, el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Paz, centra.
palabras de libertad, liberando a los oprimidos, sembrando justicia y verdad. Oremos. Hemos recibido tus sacramentos, Señor, en la memoria de tu santo Bruno. Concédenos por su intercesión que lo que ahora celebramos en la tierra nos ayude a conseguir las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos invitaciones especiales para ustedes. La primera para los habitantes del eje cafetero, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago. El día sábado 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Seminario Mayor de Pereira, ubicado en el sector de la Abadea, en Dos Quebradas, tendremos al padre Adolfo Bertinelli, sacerdote argentino de la Renovación Carismática, quien nos ofrecerá toda una serie de reflexiones sobre el poder del Espíritu. Cordialmente invitados, quienes deseen más información, pueden acercarse a la librería de la Catedral, que está ubicada en la Carrera Séptima, número 2020, o en el Seminario Mayor, en el sector de la Abadea. Allí les pueden dar más información. Les doy un teléfono también allí en la ciudad de Pereira, el 333-9795, 333-9795 en la ciudad de Pereira. Y la segunda invitación, nuestro retiro espiritual acá en la ciudad de Medellín, en la Casa de Encuentro La Rondalla, tema Descubrir a Dios en el dolor, con la participación de los padres Luis Felipe Botero, Luis Vivó, Wilson Lopera, Juan José Jana y Juan Diego Ruiz. Esto será, reitero, del 21 al 23 de octubre en La Rondalla. Mayores informes llamando acá al teléfono nuestro al 322-9050. Los esperamos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantaba María, ¿quién más pura que tú? Solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, ¿quién más pura que tú? Solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró.
cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor Jesús, nuestra sociedad y nuestra Iglesia también se encuentran en una encrucijada entre el sí y el no. De una parte, nos aparece el sí a la tentación del salirnos del camino, de dejarte tirado a ti, Señor, de alejarnos de tu amor y de tu misericordia. De otro lado, Señor, nos atrae el no, no al mal, no al tentador, no al pecado que nos esclaviza. Pero nos falta fuerza, Señor. Nos falta voluntad. Y sobre todo nos falta invocarte con fe para tomar y tener la fortaleza de tu espíritu que nos permite permanecer firmes y sin desfallecer en la lucha que a diario sostenemos frente a todo lo que busca alejarnos de ti, Señor. Hoy es un día de decidir. Hay que decidir entre el sí y el no, y esgrimir las verdaderas armas para defendernos de los embates del mal. Y esas armas son la fe, la esperanza, el amor, el arma de la caridad y la justicia, el arma de la comprensión, el arma de la paz. Fundamentalmente en este año, Señor, el arma de la misericordia, para que siendo misericordiosos con los demás, podamos obtener también tu misericordia. Por eso hoy con fe, en este instante, nos queremos decidir por el sí a ti y por el no al mal. Sí a tu gracia, no a lo que nos aleja de ti. Sí a tu bondad, no a la desesperanza. Sí a un Dios de amor, no a un hombre vengativo. Que tu gracia venga sobre nosotros, Señor, como lo esperamos de ti, para que contando contigo podamos en todo momento salir airosos y triunfantes en el combate al que la vida diaria nos llama, pero sabiendo que con tu presencia siempre seremos vencedores. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, muchas gentes nos piden que oremos por ellas. Unos están enfermos en el cuerpo,
otros muchos en el Espíritu. Por unos y otros, hoy te suplicamos. Tú sabes qué necesita cada uno. Igual, muchos nos dicen que hagamos oración por ellos, porque están dando gracias por un nuevo día de vida, por un año más en tu presencia. También por ellos suplicamos. Y te pedimos, Señor, por todos los que, pobres, sin empleo, necesitados de muchas cosas materiales, acuden también a la oración, pidiéndote que ellos puedan encontrar sustento a sus necesidades. Por todos los que a diario invocan tu gracia y a través de María piden tu protección, por todos ellos te rogamos. Amén. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos has dado un pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial perpetuo de tu pasión, concédenos venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.